Una de las grandes pasiones de este gran hombre fue traducir la Biblia del griego y hebreo al inglés, de tal manera para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propio idioma. Ahora, Enrique VIII estaba enojado con Tyndall por creer y promover la reforma y la enseñanza de Martín Lutero. Tyndall huyó a Alemania, donde conoció a Martín Lutero, y viajó de ciudad en ciudad, exiliado, pobre, perseguido y en constante peligro. Y fue a través de Tyndall donde por primera vez en la historia el Nuevo Testamento griego fue traducido al inglés. Pero recordemos que 130 años antes de William Tyndall, John Wycliffe logró desarrollar una traducción de la Biblia en latín, conocido como la Vulgata, directamente lo tradujo al inglés en 1382. Y Tyndall logró traducir no solamente el Nuevo Testamento, sino el Pentateuco, de Josué hasta Segunda de Crónicas y el libro de Jonás. Todo este material se convirtió en la base de la Gran Biblia publicada por Miles Coverdale en Inglaterra en 1539. Pues Tyndall fue un hombre que sabía 8 idiomas, como el latín, griego, alemán, francés, hebreo, español, italiano e inglés. Y Tyndall enviaba libros en caja, en barriles, en paquetes de ropa, en sacos de harina y cuanta manera podía imaginar para que llegara clandestinamente a Inglaterra. Y muchos fueron descubiertos y quemados tristemente. Pues al final, William Tyndall fue capturado y su veredicto fue sellado en agosto de 1536. Fue condenado formalmente como hereje y degradado del sacerdocio. Y el 6 de octubre fue atado en la estaca y luego estrangulado por el verdugo. Luego consumido en el fuego, dicen que sus últimas palabras fueron: "Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra". Tyndall tenía 42 años y nunca se casó. Ahora la pregunta es, ¿cómo logró William Tyndall este logro histórico? En este caso, recordando dos maneras en que un pastor o líder debe morir para dar fruto que glorifique a Dios. Por una parte, debemos morir ante la noción de que no todos tenemos que pensar mucho ni trabajar duro para alcanzar los objetivos espirituales. Por otro lado, debemos morir ante la noción de que nuestro pensamiento y nuestro trabajo son decisivos para alcanzar los objetivos espirituales. Pues Pablo dijo en 2 Timoteo 2:7, piensa en lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Primero piensa, trabaje. No pases por alto el trabajo de pensar acerca de la verdad apostólica. El Señor te dará entendimiento, trabaja duro, pues Él nos ordena que usemos nuestra mente y trabajemos para alcanzar fines espirituales. Así que Pablo dice en 1 Corintios 15:10, yo trabajo más duro que cualquiera de ellos, aunque no era yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La clave del logro espiritual es trabajar duro y conocer y creer y ser felices de que la gracia soberana de Dios es la causa decisiva de todo el bien que viene. Dejemos que las palabras de Tyndall nos ayuden a reflexionar. De una carta que él envió a su mejor amigo John Fried, quien murió quemado en una hoguera por creer y hablar la verdad de la Escritura. Y él le dijo: tu causa es el Evangelio de Cristo, una luz que debe ser alimentada con la sangre de la fe. Si al ser golpeados por hacer bien, sufrimos pacientemente y soportamos, eso es aceptable a Dios. Para eso somos llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Por esto hemos percibido el amor que había puesto su vida por nosotros. Por tanto, también debemos dar nuestra vida por los hermanos. No se desmaye tu cuerpo si el dolor está por encima de tu fuerza. Acuérdate, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo te lo daré. Y ora a nuestro Padre en su nombre, y Él te aliviará del dolor o acortarlo. Amén.